estás. Cuando aún se desconoce el contenido del eventual proyecto de reforma fiscal que habría de someter el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional, la especulación se adelanta, registrándose alzas en los precios de alimentos y servicios. Ay, pero cuando pongan eso, ya acaba con el mundo que van, porque ya hasta los pasajes les subieron. ¿Qué reforma ni reforma? Si aquí hay que una reforma, nos vamos a tener que ahorcar. En medio de los debates sobre cuál sería la reforma ideal, el incremento en el quintal de arroz, atribuido por los comerciantes a un monopolio en los recursos que destina el gobierno para el subsidio de los productores y por las autoridades a una especulación en los mercados, ha generado el encarecimiento de este cereal, llevándolo a costar hasta 50 pesos la libra. Demasiado caro, yo gasto 1000 y pico en mi casa diario y no se come chivo ni nada de eso. Pese a que el arroz ha sido de los artículos de la canasta básica familiar que mayor aumento en su precio ha registrado, no es el único, pues aunque en los últimos meses ha habido cierta estabilidad, productos como las habichuelas, la cebolla, el ajo, los plátanos, el pollo, el cerdo, la res, el bacalao, los huevos, la leche, los gandules y otros siguen estando caros, debilitando cada vez más la capacidad adquisitiva de las familias de escasos recursos, que tienen que hacer de tripas corazón para poder llevar a sus mesas el tradicional plato dominicano conocido como la bandera. Ha subido porque el pollo subió, subió el pollo y subió los plátanos. ¿A cómo están los plátanos? Bueno, ya se están vendiendo a 20, a 25 y estaban a 10 pesos. Bueno, cada día está peor, está más caro todavía, todos los días. ¿Usted viene siempre aquí? Sí. Por ejemplo, ¿cuáles cosas han subido o están caras? Bueno, las cosas de mayor necesidad, el arroz, el aceite, los vegetales, todo ha subido. Pues yo antes venía con mi perro, tengo que venir con dos. Y aunque todos los sectores coinciden en la necesidad de una impostergable reforma fiscal que distribuya de manera más justa el cobro de impuestos, elimine la evasión y la elusión fiscal y eficientice el gasto público, ninguno está dispuesto a que se le cargue más el mingo con una mayor carga impositiva. En la Estrategia Nacional de Desarrollo se habla de tres pactos: el pacto educativo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. El pacto fiscal, que incorpora una reforma fiscal, pero cuando hablamos de pacto estamos hablando de consensos, estamos hablando de hacer una reforma que no sea unilateral, sino sencillamente que se consulten a las fuerzas vivas de la nación, llámese sectores trabajadores, sector gubernamental. Importante ver qué es lo que queremos hacia adelante. Debemos trabajar juntos para que este país continúe el ritmo de crecimiento que ha venido teniendo de más de un 5% anual, verdaderamente una joya para todo el resto del mundo. Acabamos de pasar un proceso eleccionario ejemplar. Con una canasta básica familiar promedio que supera los 40 mil pesos y un salario mínimo de 21 mil pesos en el caso del más alto, el gobierno está llamado a tomar medidas que protejan a la población de los aumentos indiscriminados mientras llega la retrasada reforma fiscal, que bien diseñada y ejecutada sería beneficiosa para el país. Para Proceso, Rosalba Escalante.